¿Isabela? Ah, buenos días. ¿Todo está bien? Sí, todo bien, solo que ya voy tarde y necesito irme. ¿No quieres desayunar antes de irte? No, no, gracias. Te veo al rato. Pues ayer salimos a la feria con mi hermano porque fue su cumpleaños. Salimos a comprar algunas cosas. Después nos fuimos a la casa de nuevo porque tenía un pastel para él. ¿Estás bien? Ya te dije que estoy bien. ¿Segura? Sí. Bueno, voy al baño. ¿Qué? Bueno, tal vez solo lo sueñe. Hola, buenos días. Ah, buenos días. ¿Sabes? Yo creo que hoy no voy a ir a la escuela, la verdad no me siento bien. Ok, ¿estás seguro que solo eso te meto rara? Sí, sí, solo es eso. ¿Prefieres, quieres acostarte o prefieres cenar? La verdad me vendría bien acostarme. Ok. ¿Carlos? Sí.
¿Crees que nos podamos ver? Sí, necesito hablar con él. En el parque. Ok, te veo allí. Recibí tu llamada. ¿Qué pasó? Es que ya no sé qué hacer. No sabía a quién acudir. Lo siento, es que no sé qué está pasando. No pasa nada. Tranquila. Toma un respiro y cuéntame. ¿Qué pasó? No tengo idea. Siento como que ya viví este día. Y morir a mi hermana. Y morir a mi mejor amiga. Y no pude hacer nada para ayudarla. Y de hecho creo que... yo era la que les estaba haciendo daño. ¿Tú las matabas? No lo sé, era como... como si no fuera yo. Como otra versión de mí. No lo sé. Mira, últimamente... tanto yo como tus seres queridos... hemos estado notando que... estás diferente a como estabas antes. Te hemos notado triste, te hemos notado alejada de nosotros, cansada. Siento que de alguna forma todo este acumulo de estrés te está haciendo sentir así. ¿No crees que hay, que tenga algo que ver? No, no, eso no puede ser. Yo estoy bien y sé que no tiene nada que ver con lo que te está pasando. Además, no hay manera de que yo sea... yo nunca les haría daño a... ¿Isa? ¿Estás bien? Yo provoqué todo esto. Y yo soy la única que puede terminarlo. Ella no puede vivir sin mí.